Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice. Bueno, me imagino que no son jornadas que pasan así nomás para un dirigente social con tu historia. ¿Cuál era el contexto de ese momento? Bueno, estábamos definiendo candidatos a presidente. Estaban ahí disputando fuertemente Dualde, Menem, creo que Patti también fue candidato por esas horas. Un poquito más de 6 meses después del estallido del 2001, digamos, ¿no? Exactamente. Bueno, una situación que se va de madres, que se descontrola absolutamente y se producen estos crímenes terribles, que bueno, recogieron la inmediata solidaridad de todo el campo popular, en particular los movimientos sociales. Yo me acuerdo de haber estado encabezando con Juan Carlos Alderete una columna inmensa que vino de La Matanza a las 24 horas, que llenó la plaza. Uh-huh. Ahora, Luis, ¿fue en ese momento cuando se cambió el término movimiento piquetero a movimiento social? No, empiezan a aparecer un formato nuevo, se empieza a diversificar, ya no éramos dos o tres agrupaciones, empezaron a aparecer más agrupaciones, hoy hay más de 200, pero digo, uh-huh. Empieza a darse con un actor nuevo en la vida social argentina, que son los movimientos sociales. Una pequeña corrección, los primeros planes los dio el 24 de diciembre del 2001 a las 8 de la noche en su despacho el presidente Adolfo Rodríguez A, que solo estuvo 7 días. Nos dio 30.000 bonos al Derete, 30.000 a mí y 5.000 a Pitrola. Le hablamos al país. O sea, con 65.000 bonos empezó lo que es la política de... Y el 12 de febrero del 2002... Dos meses después, Alderete, el Perro Santillán y yo lo vamos a ver a Dualde. Ya no estaba Rodríguez A, estaba Dualde. Y Dualde nos dice, bueno, muchachos, ¿qué hacemos? Y ese 13 de febrero nace el plan Jefas y Jefes de Hogar, que llega después a tener en su primera edición 2 millones de planes en todo el país, ¿no? Uh-huh. Hoy estaba leyendo una nota muy interesante en Página 12 a Sergio Kowalewski, uno de los dos fotógrafos, Pepe Mateos, bueno, seguramente otros también, pero que ayudaron a dar cuenta que no se habían matado entre ellos, uh-huh, sino que eran asesinatos de la policía. Y él decía, pasaba algo muy interesante con los MTD, los distintos que efectivamente había, movimientos de trabajadores desocupados, porque lo que les daba el Estado los transformaban para dar una pelea que iba mucho más allá de la subsistencia diaria. Es decir, ya había una incorporación de conciencia política sobre todo lo que había que hacer. ¿Eso empezó también ahí, Luis? Sí, fue una durísima confrontación con el modelo neoliberal conservador que duró una década, que arranca con reacciones sindicales del MTA y de la CTA a mediados de los 90... la CTA funda el primer movimiento social, que fue la FTV, en el marco de una organización sindical. Estaba también la corriente clasista y combativa. Los MTD empezaban a aparecer en Tartagal y Mosconi, en el sur. Bueno, acá en el sur del conurbano de Buenos Aires. Ahora, Luis, voy a ir un paso más para atrás. ¿Cómo definirías al movimiento social de ese momento y al de ahora, si es que son lo mismo? ¿A la organización de los barrios populares ante la falta de trabajo? ¿Como una organización con un objetivo político? Bueno, antes se veía el lugar de trabajo como el lugar de organización de la clase. El dato más fuerte es que ese concepto se empieza a desplazar y empieza a aparecer el territorio, el barrio, como el lugar de organización de la clase trabajadora. ¿Reemplazando un poco al sindicalismo sería? Sí, son como tareas distintas. Uh-huh. Hoy, uno de los problemas que tenemos es que así como en el 45 Perón legaliza los sindicatos,
Hoy habría que crear una ley que legalice los movimientos sociales. Derechos y obligaciones, formas de financiamiento, cuota social, métodos institucionales para vivir todos los días. Bueno, hay un vacío legal y estos serían los sindicatos de la economía popular, ¿no? Claro, claro. Es interesante eso. Sí, claro. La verdad que sí. ¿Pablo? No, Luis, ¿cómo va? ¿Cómo me está? Quedo con ese planteo, la legalización, porque uno cuando mira los primeros movimientos, sobre todo los primeros movimientos piqueteros en los 90, que tiene que ver con el desguace del Estado, después aparecen las organizaciones sociales más armadas y después aparecen los planes. Y el debate creo que se reactivó ahora es cuánto el Estado, o cuánto mejor dicho, el mercado puede contener a toda esa cantidad de gente que hoy necesita una asistencia. Y me parece que ahí hay una discusión un poco medular de decir si los planes no tendrían que estar o en las condiciones actuales sí o sí va a haber un sector de la sociedad que va a necesitar ahora y quizá por mucho tiempo una asistencia del Estado de ese tipo. Yo creo que la economía popular llegó para quedarse. El avance científico-técnico en el mundo hace que el trabajo formal se reduzca. A ver, traduzco. Una máquina puede hacer el trabajo en determinado rubro de 200 personas. Eso genera dificultades. Uh-huh. Hay que organizar la economía popular, construir nuevas redes de funcionamiento. Hay mucho que hacer ahí. En los primeros 8 años de 12 años de Néstor y Cristina, mi organización hizo 10.000 casas, no la única, todos laburamos, pero había una obligación diaria de cumplir 4 horas de trabajo, había obra pública, había terminalidad primaria, terminalidad secundaria, plan nacional de alfabetización. Nosotros para los tareferos misioneros y en el Chaco le enseñamos a leer a 5.000 compañeros, ¿no? Hay una tarea inmensa en los comedores, en los talleres productivos. Y también hay que articular todo esto con el mundo pyme. A ver, ¿por qué un beneficiario de un plan no puede ir a trabajar a una pyme y el empresario pyme le completa el salario de convenio? Eso es bueno para el laburante y es bueno para el empresario. Eso entiendo que se intentó hacer, dos, ¿no? Eso entiendo que se intentó hacer con el plan de empleo joven o similar, ¿no? Sí, al final del último gobierno de Cristina se intentó hacer algo de eso y no fue y bueno, masivo. No faltó tiempo. No fue masivo. Pero ahora, esto en un marco que vos explicabas recién, vuelvo un poco a lo que decía Lucila, o sea, ya el laburo formal tal cual lo conocimos hasta hace un tiempo no va a lograr incorporar al sistema de trabajo. ¿Cómo hacemos en una sociedad que la máquina reemplaza masivamente al hombre? Ese es el planteo de fondo. ¿Cómo se hace? Y bueno, hay que ponerse a pensar. A algunos compañeros les gusta hablar de la economía popular y está bueno, y a esta altura tendríamos que tener un ministerio de la economía popular y ensayar distintas estrategias. A ver, se cayó la terminalidad primaria y secundaria y hoy no hay plan nacional de alfabetización. Bueno, el ministro de Educación, Jimmy Parsik, sé que está trabajando en esto y bueno, lo que pasa es que también venimos de un año y medio de pandemia donde la economía se fue a la zanja. Uh-huh. Y ahora estamos, un montón de hábitos que tenía la sociedad se perdieron. Ahora, ¿no? Hay un sector de la sociedad que aceptaría un Ministerio de la Economía Popular. Lo primero que van a salir a decir es que es el ministerio de una organización o de otra, más allá de los nombres propios. O de los vagos. O de los vagos, claro. Bueno, creo que el Ministerio de la Economía Popular puede y debe hacer un montón de cosas ligadas a la educación, a la producción, al trabajo, a la cultura. El que no lo quiere ver, una sociedad, yo siempre digo, las sociedades más seguras del mundo, las del norte de Europa, son seguras porque son muy igualitarias, porque casi no hay pobreza, Después no nos quejemos casi, hay que trabajar por igualar y por crear conciencia, ¿no? Uh-huh. Ahora, vimos que en el último tiempo, de hecho Pablo planteaba esa situación, ¿no? Chile, Colombia, Ecuador están viviendo,
con una situación de mucho conflicto, pero que viene de abajo principalmente. En la Argentina, ¿por qué no pasó eso con Mauricio Macri, por ejemplo, cuando la pobreza aumentó tanto? ¿Por qué crees que contiene hoy, aparte de la sociedad argentina? No, en realidad Macri no descubrió nada. Esto viene hace 21 años, los planes sociales. Hoy hay 22 millones de argentinos que reciben algo del Estado, y la mitad reciben entre, sobre todo las familias numerosas, reciben entre 2 y 3 ayudas, traduzco al castellano, reciben aguaches, reciben potenciar y reciben alimentar. Digo, un Estado muy presente. Ahora, claro, un montón de... se nos deterioró la escuela pública, la universidad en general. ¿Cómo no se nos iban a deteriorar estas cosas? Digo, yo a veces digo, pobre Alberto Fernández, ¿no? Porque le ha tocado la pandemia financiera del macrismo, la pandemia sanitaria y la guerra, ¿no? Pobre tipo. O sea, ¿Argentina no tiene situaciones como la de estos países de Latinoamérica por la ayuda del Estado? Bueno, hay una fuerte presencia estatal a la que hay que mejorar sustantivamente, pero... es muy fuerte eso, ¿no? Luis, ¿cómo procesás las declaraciones de la presidenta el lunes pasado en Avellaneda, donde habló de las organizaciones sociales? Por ahí se entendió que era prácticamente un foco muy, muy directo con el movimiento Evita, pero puso todo este debate. Yo cito un dato, porque me parece que es un poco el origen de todo. Una de las menciones que hace era que cuando ella dejó el gobierno había una desocupación, creo, de 5.9 y había algo así como 210.000 programas sociales. Hoy la desocupación está en 7 y hay 1.300.000 planes potenciar. ¿Qué lees en esas declaraciones y cómo entendés ese dato? Si hay, como dicen algunos, una falta de percepción. Esto ha generado, espero que no nos peleemos, pero ha generado muchísimo enojo en los movimientos sociales, mucho enojo, porque no estará todo de misógenos y de ladrones, ¿no? Me parece que se le fue la mano. Digo, estas organizaciones que durante 21 años le pusimos el pecho al país, al pueblo, a ella, a Néstor, en un montón de circunstancias, y no merecíamos semejante descalificación pública, ¿no? ¿Usted entiende que fue una descalificación o una apertura de debate? No, una descalificación. ¿Y por total qué? Digo, a ver, a Milagros Sala, a Fernando Esteche y a Luis Delía, el macrismo nos sacó todos los planes y nos metió en la cárcel. ¿Saben por qué? Porque no quisimos acordar con el macrismo, ¿eh? Nada. Y nos mandaron a la cárcel y arrinconaron a nuestras organizaciones. Entonces, ¿pero les habían propuesto acuerdo? Sí, claro. Nos llevaron a un lugar del Ministerio del Interior, donde nos recibió el señor Lozada, y bueno, era... ¿Pero qué proponían? No, proponían darnos planes, darnos un montón de cosas. ¿A cambio de? A cambio de sumisión política. Y nosotros no renunciamos política a nuestra identidad y fuimos presos. Pero sumisión política, Luis, se traduce en no manifestaciones... No, y adhesión. Acá hubo compañeros que aceptaron hacer cosas que nosotros no aceptamos. Yo no quiero entrar en una pelea con las organizaciones, ¿sabe por qué? Porque respeto a los compañeros que en un momento tan dramático tuvieron que salir a salvar a miles de compañeros. Entonces, yo no soy juez de nadie. Yo digo lo que hicimos nosotros tres. Nosotros tres decidimos no arreglar y la pasamos mal. Entonces, cuando Cristina me dice misógino y ladrón, yo fui preso por defender a mis compañeros y a ella. Porque en el golpe contra el campo, Néstor Kirchner nos pidió que saliéramos a enfrentar ese golpe, me condenaron a 5 días de prisión en suspenso, eso interrumpió la prescripción de la causa comisaría, mañana se cumplen 18 años del asesinato de Martín Cisneros en La Boca, y yo fui preso por defender a mis compañeros. Entonces, viste, que nos venga a tratar de misógenos y de ladrones, nos dolió, no lo merecemos, y la verdad... le decimos, Cristina, no quiero preguntarte ahí por casa cómo andamos, ¿no? Porque, viste, yo, a ver, creo que una fuerza política debe debatir
y estas cosas no se deben callar. Y ahora, justamente, ese debate, ¿dónde puede, en qué contexto crees que puede llegar a darse? Mira, un debate serio que implique incluso esto de, bueno... Y tendríamos que tener en el frente de todo ámbito de discusión. ¿Los hay? No, no hay. No hay ningún ámbito de discusión. Porque lo correcto seríamos... Ahora, yo, creo que te diga algo, la vía Cristina, reunirse dos veces con la embajadora norteamericana y con la jefa del Comando Sur. Ahora la veo declarando, tratando de misógeno y de ladrones a los movimientos sociales. Se reunió con Melconian ayer, con la Fundación Mediterránea, que digo, no, la verdad no entiendo para qué. Y Bernie, de paso, Cañazo. Agarró a palos esta semana a los docentes y a los camioneros. Ahora, Luis... Le digo, la verdad, yo no siento haber... Yo no siento haber abandonado el kirchnerismo. Esas ideas no pero me representan. Si vos escuchás todo el resto de la intervención de Cristina en la CTA, la descripción que hace respecto del poder real, la descripción que hace de los márgenes de ganancia, nadie podría decir que Cristina Fernández de Kirchner... Alguna cosa sí y otra no, es sistémica, Pablo. Digamos, ¿no? Mirá, a mí que aparezca cada dos meses para decir que está todo mal en un gobierno que lo hizo ella... Un frente que lo construyó ella, un candidato que lo puso ella, digo, un poco más de responsabilidad. Uh-huh. No podemos seguir construyendo la derrota del 2023. ¿No? Ahí, Luis, haces una secuencia que uno también puede tener tranquilamente, que tome un café con Melconian y lo escuche, tampoco significa que ni que Melconian se va a hacer kirchnerista, ni ella se va a hacer... Sí, la... no el día después... Está bien. No el día después de declararle la guerra a los movimientos. Ahora ¿no? voy con una sutilez, sí. Voy con un detalle que por ahí es más sutil. Vos advertís en estos gestos que por ahí Cristina gira un poco más hacia el centro, posiblemente con un objetivo de naturaleza política o electoral. Mira, yo, a ver, ¿cree que seamos más serios? Toda América Latina... Los candidatos nuestros han buscado un entendimiento con la centroderecha. Sí, claro. ¿No? En definitiva, lo que está haciendo Lula en Brasil es eso, lo que acaba de hacer Petro en Colombia es eso. Ahora, nos evitaríamos todas estas dificultades si hubiera organicidad, si hubiera plenarios, si hubiera lugar donde pudiéramos discutir y no nos enteráramos por la televisión, ¿no? La verdad... ¿Y por qué crees que no ocurre eso, Luis? Porque no hay interés de darle orgánica a esto. Y es un error político, ¿no? Digo, una forma paradójicamente de mantener unida una fuerza es tener ámbitos democráticos de discusión política. Paradójicamente es... justamente una de las demandas que se suele hacer desde el cristinismo a Alberto Fernández, que no hay una mesa de decisión, de debate, de discusión y de organización, bueno, del Frente de Todos. Bueno, a ver, la misión del presidente hoy no es conducir la fuerza política, esa es tarea de Cristina. Ahora, Cristina ha renunciado a ser la jefa del Movimiento Nacional y Popular para ser solo la jefa de la Cámpora. Yo no tengo nada con la Cámpora, me parece bárbaro que tengamos juventud organizada. Me gustaría, como pensaba Néstor, que ocuparan solo el 20% del poder y no el 100%. Pero digo, ella decidió ser la jefa de la Cámpora y no la jefa del Movimiento Nacional. Una pena. Uh-huh. A ver, pero si supongamos que estamos en la posición de Cristina, estás observando que un montón de decisiones no se toman y se deberían tomar para generar efectivamente una modificación más estructural de la riqueza, para que haya menos desigualdad, etcétera. Y sentís que no tenés los modos de llegar al gabinete para que se tomen esas decisiones. ¿Cuál debería ser esa acción que no Primero, aparece? Sinceramente yo no veo esto. Creo que el recorrido que está haciendo el ministro de Economía con apoyo del presidente de intentar ordenar el caos es un esfuerzo viable y que este año, cuando en agosto tengamos 3,5 anual de inflación y tengamos paritarias con un promedio del 60%, va a haber una fuerte recuperación que ya se nota en las calles de todo el país, ¿no? Hay una fuerte recuperación económica. ¿De un sector? No, es... Mirá, yo hoy estuve en La Ferrere, ¿no? En el asentamiento donde vivo,
Manzana 1, lote 8, en mi casa, en la puerta está la Feria Municipal número 10, y la gente compra y hay, y es el lugar más pobre del conurbano. No, no, yo veo una fuerte recuperación económica, ¿no? Pero vuelvo entonces, siendo Cristina la dirigente que es, y por lo que ella dice, no encuentra lugar donde expresar sus diferencias respecto del gobierno. ¿Dónde debería hacerlo, a tu criterio, si es que efectivamente ella debería ser la jefa del movimiento político? Bueno, no lo sé. Yo lo que veo es que cada dos meses se hace un show-off, y ese show-off es destructivo, tira ácido sobre el funcionamiento del gobierno, y no creo que con eso se construya nada. Ella tiene la suficiente autoridad para promover el diálogo y me parece que, a ver, yo creo que la lealtad no es obsecuencia, no es decir todo que sí. La lealtad, el tipo más leal es el que te dice lo que piensa, ¿no? Aunque tengamos diferencias. Para mí es una mujer brillante, talentosa, de las mejores políticas de América Latina, pero la verdad, hace un par de meses que no le encuentra el agujero al mate, ¿no? Ahora, Luis, los movimientos sociales, después de todo lo que pasó la semana pasada, ¿hablaron entre ustedes? ¿Se organizaron? ¿Habría un plenario incluso de movimientos? ¿Qué pasó? Mira, hay mucho contacto. Pero te voy a contar una infidencia. Yo hacía años que no me hablaba con Juan Carlos Alderete. Pues no por nada, porque Juan es un tipo extraordinario al que yo adoro. Pero yo estuve prácticamente 4 años fuera de la cancha, condenado por la justicia del Loafer. Justo con Alderete, que fue el corte, aquel gran corte de la Claro. 23. Bueno, me llamó Juan y nos vamos a juntar esta semana varios, porque la verdad la sensación que hay en todos los movimientos sociales, todos, es realmente de mucho malestar, mucho enojo. ¿Pero qué molesta, lo de la tercerización? No, molesta el maltrato. Que nos digan misóginos y ladrones. Déjame detenerme. Porque nos dijo eso. Luis, déjame detenerme en una observación, porque vos decís por un lado que la reconocés, que te parece inteligente, que es uno de los mejores cuadros de América Latina, Cristina, pero por el otro lado la atribuís tener una conducta que a simple vista parece un error político, porque uno no puede estar dinamitando su propia casa política de alguna manera. ¿A qué lo atribuís eso? No lo sé. ¿A impotencia, a sensación? La veo enojada. De destino. La veo enojada. Y el enojo, ¿por qué está enojada? No lo sé, pero la veo muy enojada. Tendría que bajar un cambio, serenarse. A ver, es una tipa brillante. Mucho mejor para los dirigentes callarse la boca, no decir nada. Yo con mucho respeto le quiero decir, mirá, estas cosas no las veo. Que el día después que le declaraste la guerra a los movimientos, te junté con Melconian, digo, ella es una mujer inteligente, pero es un gesto que no puede pasar desapercibido. Ahora, ¿no? Luis, ¿ustedes estarían en contra de que los planes se dejen de dar vía organizaciones? Mira, este país tiene toda su economía tercerizada. Si querés, y tienen 3 horas, les cuento lo que hacen los empresarios un par de minutitos con la tercerización en este país. Entonces, digo, yo lo que creo que atrás de la excusa de que esto pase a las provincias y a los municipios está la intención de que estos, los 20.000 pibes que están en la cámpora, tomen el 1.200.000 planes. Pero ya lo han hecho con otros temas. Pero ¿no? Si el planteo es llevarlo a los municipios y a las gobernaciones. ¿Cómo? Si el planteo es llevarlo a los municipios. Cristina tiene en los municipios y en las gobernaciones 20.000 pibes de la cámpora. ¿En las gobernaciones también? Sí. Bueno, sí, andó de Buenos Aires. Pero los municipios y las gobernaciones. Hasta el gobernador, digo. Luis, sí. Los municipios. No, si de la cámpora. Bueno. Más o menos. De hecho, hubo bastantes internas históricamente ahí. No, los municipios y las gobernaciones son sus autoridades las elige, y después, la gente, digamos. A ver, Néstor Kirchner, ayer encontré una nota de Página 12, nunca quiso que los municipios y las gobernaciones manejaran los planes. Ahora, tampoco quería planes, Néstor, ¿eh? No, Néstor nos dio planes. No, sí, pero no quería. Él le voy a contar algo para refrescarle Néstor la memoria. Néstor creía que los planes tenían que ser una rueda de auxilio mientras efectivamente se generaba un pleno empleo. No, ¿sabés? A los lugares que me mandó a apagar incendios,
Y te digo algo de las organizaciones sociales. En la jura de Néstor, el 25 de mayo del 2003, me sentó en un balcón del Congreso al lado del Cardenal Bergoglio y al lado del General Brinzoni. Ese lugar ocupábamos para Néstor los movimientos sociales. Ahora, Luis, con la posibilidad de que se vote por ley un salario básico universal, que sería, y esto lo dijo incluso el presidente aquí en Desiguales, una reorganización del sistema de planes, ¿no? Porque sacaría algunos, reemplazaría otros, los daría directamente el Estado. ¿Qué opinas sobre eso? Primero, no estoy de acuerdo que ganen 7.000 pesos menos. Y segundo, la universalización no puede estar en contra de la organización, ¿no? Digo, universalizar para desorganizar. Yo creo que el excluido, el que va a quedar en el marco de la economía popular, tiene derecho a organizarse y tiene derecho a defenderse. Pero entonces, y la defensa se la da la organización. Entonces vendría a ser como un sindicato de la economía popular. Bueno, lo que dije antes. Bueno, pero entonces, digo, es cierto que hoy por hoy está bastante como sucio, si se quiere, el tema de la organización. Digo, el Estado no tiene manera de ver si te quedas con un porcentaje o no, si las listas que dan son justas o no. Eso hablas así porque no conoces. Y eso te lo respeto. Es lo que se ve afuera, es lo que se ve afuera. Todos cuando recibimos algo del Estado, después hay que ir a rendición de cuentas. Uh-huh. Al Tribunal de Cuentas, nos toman la rendición, nos verifican cada factura. No, los controles son muy duros. Eso que no hay auditoría es una mentira. ¿Es mentira? Es mentira eso. Uh-huh. Son muy duras. Yo he conocido gente que terminó procesada por esto. No. Quiero retomar lo del salario básico universal. ¿No estás de acuerdo porque crees que lo que implica es una desorganización de los sectores populares? Universalizar es la trampa neoliberal para eliminar la organización. ¿No? Pero entonces, si lo incorporás como un derecho. ¿Cómo? Si lo incorporás como un derecho. No, bueno. Como es la UH. Es una, digamos, es una posibilidad, la universalidad. ¿Qué es lo único que defiende los derechos del pobre que queda afuera? La organización. Si vos le negás la posibilidad de organizarse, lo matás. Entonces no estoy de acuerdo. Y que bajen los planes de 19.300 a 13.000, tampoco estoy de acuerdo. Luis, quiero hacerte una pregunta hace mucho tiempo. ¿Por qué crees que Piquete y Cacerola fue una alianza que no pudo perdurar? Lo recuerdo, por eso te lo pregunto. El 27 de enero del 2002. ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque era mi cumpleaños. Vinimos caminando de La Matanza con Juan Carlos. Sí. Y se nos sumó a toda la clase media, ¿no? Y fue maravilloso, fue uno de los días más lindos de mi vida. ¿Por qué crees que eso no pudo sostenerse, esa alianza? Eso no se sostuvo, y eso se llamó kirchner-kirchnerismo. La salida fue Kirchner, ¿entendés? Todo ese acumulado, apareció un hombre que se llamaba Néstor Kirchner que dijo, mira, ¿sabes qué hizo Kirchner? Yo no creía en Kirchner, se lo digo acá. El primer día de gobierno que me invita, ¿sabes qué me hace Kirchner? Me llama el día anterior, me dice, Luis, ¿podés venir vestido de piquetero a la jura? Y yo le digo, yo soy profesor, digo, vengo de la escuela docente, digo, ¿cómo? Me imaginaba de saco, de corbata. No, me fui vestido de piquetero. Gorrito, chaqueta, palo. Me sentó al lado de Bergoglio y de Brinzoni. Eso quería él. Pero ¿saben qué hizo Kirchner ese día? Ese día me enamoré perdidamente de ese tipo. Porque ese día Néstor Kirchner pasó a retiro 54 oficiales superiores de la Fuerza Armada que comulgaban con el consenso de Washington. Dije, vino a cambiar la historia, a cambiar la historia. Pero de verdad, lo digo con... Y después hice un gesto más que no se puede hacer acá, porque me invitó al despacho de él, nos dimos un abrazo. ¿Lo puedo contar? Sí, claro que puede. ¿Con la palabrita también? Sí. ¿Enterito? Me agaché, le di un beso en el pie y desde abajo le dije, no me cagues, la puta madre que te parió. Me paró, me dio un abrazo, y ¿sabés qué? Eso lo sintieron, lo digo, se me hace un nudo en la garganta.
lo sintieron millones de argentinos eso. Porque ese día todo, al otro día, se fue a pagar los sueldos en Entre Ríos, que hacía 6 meses que no se le pagaba a los docentes. Entonces, ese hombre supo contactar con Pichetto y Cacerola, con una sociedad lastimada por el neoliberalismo, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, ¿cómo no voy a defender esta idea? Con la vida. Luis, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Gracias.